Hi Noé, good evening. Hello, hello. Hello, Noé. Hola, teacher, ¿me escucha? Yes, now I can listen to you. How are you? How was your day? My day was good. It This was good. moment, a Nice. little tired. A little tired. Yeah, but it's Friday finally. Yes, of course. Friday. Good. The next week, I rest all week. Okay, nice. But you go to work, right? Yes. Yes. Okay. The class. I rest from that. Okay, you rest from the class. Okay, nice. All right. Okay. Okay, por acá está Inés. Una pregunta. Fíjese que yo, perdón, hay discusiones que no las he hecho, pero fíjese que yo siempre, casi siempre los sábados, bueno, hay días que sí los hacía todos en el mismo día, pero estos últimos días no las he podido hacer, pero sí los sábados yo me encargo de hacer los ejercicios y no sé si se ha fijado. Sí, de hecho yo reviso las tareas, las discusiones las voy revisando el siguiente día. Pero igual, o sea, usted nada más hágalas y me dice para revisarlas, pero el problema es que para mañana, sí, al mediodía necesitamos mandar notas. Entonces, Todo. Ah, ajá. no, pero ahí no hay problema. Entonces, sí, No tengo problema, yo Hágala, hágala y cuando la termine de hacer me dice y yo se la reviso. No hay problema. Ah, va, está bien. Entonces le mandaría un mensaje. Mándame un mensaje y yo se la reviso con gusto. Ok, excelente. Hi, Gloria. Hi. How are you? Fine. And you? Nice. I'm fine, thanks. How was your day? Ay, yes. Was it good? Was it bad? Good. It was good. Okay, nice. Excellent. ¿Qué tal el clima por ahí? No está lloviendo ahora. No. No, no rain. Ya se fue la lluvia. Ay. Hay mucho Calor. calor, va. Ay, sí, horrible. Lo bonito del agua es fresco, pero se nos va el wifi. Eso es lo Ay, malo. no. Miren, ahora no sé qué pasaba, pero amanecí sin internet. Really? Horrible, yo no, Dios mío. Pero gracias a Dios se reactivó, ¿verdad? Pero sí estaba fallando. Okay. Sí, más que uno que tiene que quedarse en casa, pues, y desde acá a la oficina, entonces, sin Lo que me internet. tocó, sí, lo que me tocó fue realmente compartirme datos del teléfono. Así que ya después, ya tarde, ya se activó. Bueno. Sí. Bueno, vamos a esperar a ver que nuestros compañeros entren por acá.
Y ya vamos El trabalenguas, prácticamente el Ah, va, trabalenguas, practicar los entonces trabalenguas. Okay, ajá. sí. Ok, vamos a ver. Where she sit, no. Ajá. Where she sit, she, and where she seems. Okay, nice. Solo una palabrita la que nos falta ahí sería shines. Shined, okay, Shines. where she seen, she signed, and where she signed, she seen. Excelente, ajá, nice. Ya ve que se Okay. pudo. Yes, Okay. nice. Oh. El chino, lo estoy practicando, ¿no? Ahorita lo está practicando, creo yo. Sí, ahorita. A Vamos ver, a ver, pues. where she Where she shine, where she shine, she six. Excelente, ajá. Vaya, A ¿ves? Se ver. puede. Noé, Sí. el teacher cuando termina la clase se mata de la risa de Dios mío. ¿Por qué? Ah, no, debe ser. Dios mío, esta gente como algo que entienda. No, pero está bueno, fíjese. Está Pero bien mire, a porque mí no me da pena, en serio, me da cosas así, no me frustro porque hay cosas que como fue, ya después, pues, van no, a decir, pero bien. sí, exacto. Es un proceso que va poco a poco. O sea, no es que de repente vayamos a dominar todo eso, ¿verdad? Pero sí, los trabalenguas yo tengo comprobado que por lo menos con mis alumnos siempre los utilizo. Los había dejado de estar utilizando porque no sé por qué se me olvidó, la verdad. Lo que pasa es que por lo menos en la universidad, cuando yo trabajo con los alumnos, les digo, les pongo uno en la pared, ¿verdad? Ahí está, entonces practiquen, durante toda la clase tienen que practicar. Ya al final de la clase, vaya, si se quieren ir, hacen fila y me tienen que decir el trabalenguas uno por uno. Ay, Ah, no. entonces, cabal, desde que llegan ya están Pobrecito. buscando dónde está el trabalenguas, dónde está el trabalenguas, porque sí, ese es el ticket de salida. Si no, no hay recreo. Ay, Dios. No se puede ir para su casa. Cabal, no se Qué pueden ir, raro. I'm sorry. Pero son buenos porque trabajan la lengua. Ese es el Sí, punto. sirven, la verdad. Sí, la verdad que sirven. Sí. Sí, ya lo tengo Más comprobado con mis alumnos. fluidez. Ajá, la fluidez y la pronunciación se mejora bastante. Así que ahí estamos. Si tenemos la oportunidad de estar Qué nuevamente lástima que hasta el juntos, final. no, ya, si volvemos a estar juntos, ahí van a tener toda la lengua todos los días. No se preocupen. Vale, Hi Maritza, excelente. hi William. Good evening. Hello, good evening, welcome to the class. To the last Thanks. class. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Productive. Okay, productive, nice. That's your favorite word, productive. Oh, sí, hoy sí. Productive. Okay, nice. Vamos a ver, Maritza, Ah. ¿practicó el trabalengua? Sí, pero Ajá. usted quiere que nos quedemos sin lengua. No, no, hombre. Ese es uno. Maritza, yo ya lo dije. Si yo lo Sí. dije, vos vas a poder. Ajá, ya. ¡Ay! ¿Cómo no? Sí, ya lo dijo Toda Lori, ya lo dijo Noel. tartamuda, ¿ok? En el Eso inglés. es chantaje. Eso se llama chantaje. Maritza. Y lo ha puesto en el chat. No. No, no. Se lo voy a poner ahorita, perdón. Vamos a ver, dijo un ciego. Hasta para escribirme, por tratar de decirlo. Ahí está. Where she sits, she shines, and where she shines, she sits. Bien chinita me voy a sentir diciendo eso. Vamos a ver. Where she sit, she shines, and where she shines, she sits. Excelente, okay, nice, excelente. Ya pueden ingresar a la clase fácilmente, Ya no ves que sí pudiste. Solo se importa. oía chi, 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 chi. chi, chi, Ajá, ¿verdad? shine. Pero el teacher lo aprobó. Okay, let's Se see, escucha William. bien, tiene buen oído. Ajá. Ok, voy yo ahora. Ajá.
Where she sits, she shines, and where she shines, she sits. Excellent, nice, nice, excellent. Perfect. Sí, les decía yo a Gloria y a Noé que con mis estudiantes yo lo tengo comprobado que sí funciona y pues creo que sí es una buena manera de mejorar la fluidez y también la pronunciación porque esas palabras poco a poco se nos van quedando cuando lo vamos diciendo, así que ya, okay, nice. Hello Marina, hi Cristina, ya llegaron dos víctimas más. Hello, good evening. How are you? Good evening, teacher. Hello, hello. Welcome to the class. Okay, vamos a ver. Thank ¿Practicaron you. El trabalengua? The tongue twister? Más o menos, teacher. Más o menos. Mm-hmm. No, pero Cristina, ayer con todo lo dijo. Bien fácil. Vamos a ver, Cristina. Háganos el honor. Ajá. Hola, hola. Escuché algo trabado. Ajá. Ahora sí creo yo. Ajá. Hola, hola. Hola. Ok, ahora sí creo que se escucha. Vamos a ver, ¿nos lo puede decir? Luego vamos a pedirle a Marina y a Dennis que nos ayuden también. Ok. ¿Okay? Aquí lo voy a poner en el chat por si no se acuerda, ¿ok? Ah, por favor. Ahí está, ajá. Ok. Ajá. Where she sits, she shines, and where she shines, she sits. Ok. Ok, nice. Ok, perfect, ajá. Let's see, Dennis. Hi, hello. Hello, hello. How are you? I'm fine. Excellent. Welcome to the class. Let's see. Tell me the tongue twister. Espérame, que por aquí lo tengo. Uh-huh. Where she's... No. Where she sit... No, no sé. Uh-huh. Where she sees, she shine, and where she shines, she sits. Excellent, okay, nice, perfect, nice, fluency. Okay, vamos a ver Cristina, a ver si ahora se escucha Cristina. Okay, okay, teacher. Ajá, ahora sí, ajá. Okay. Where she sees, she shines, and where she shines, she sits. Oh, nice, excellent. Nice. Pásela al 10 de una vez. Aprobada. Aprobada, perfectly. Ok, excellent. All right. Ok, mientras los demás... Vaya, teacher, hoy dígalo usted. Ah, con gusto. Where she sits, she shines, and where she shines, she sits. Uh-huh. No se oyó bien otra vez. Where she sits, she shines, and where she shines, she sits. Uh-huh. Vaya, very pasa easy. Al 10 también. All right, excellent. All right, people. So yesterday, vimos zero conditional, right? Vimos zero conditional. Estuvimos viendo cómo completar unas oraciones. Igual en la discusión creo que estuvo bastante, bastante bien. Creo que se entendió bastante bien el topic. Ok. Y reforzamos un poco the simple present, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que les voy a mencionar nada más un par de oraciones. Y quiero que piensen en un complemento. Ok. For example, if you finish your work early, if you finish your work early, what do you do? ¿Qué hacemos? Uh-huh. If you finish your work early, temprano, if you finish your work early, in my case, if I finish my work early, I go to the supermarket, okay? If I finish my work early, I go to the supermarket. What about you? Let's see. Let me see. Cristina, what do you do if you finish your work early? Mm-hmm.
not Latino E. Hello, Noe. Tell me, what do you do if you finish your work early? Can you repeat this? Yeah, if I finish my work early, si termino mi trabajo temprano, what do you do? Yeah, we're using, we need to use a simple present, right? I go to the supermarket. Okay. Maybe I get back home. Okay, and you get back home. Okay, perfect. Yeah. What about you, Maritza? What do you do if you finish your work early? I go to the house. You come to your house. Okay. What about you, William? What do you do if you finish your work early? If I finish my work early, I drink a cup of coffee with my friends. Okay. I drink a cup of coffee with my friends. Okay. Let's see, Gloria. What do you do if you finish your work early? I can go to the house. Okay. You can go to your house. Okay. Nice. Let's see, Dennis. What do you do if you finish your work early? Okay, if I finish my work early, I visit my friend. And you visit your friend. Okay, perfect. All right, people, the second one. So think about it. If I have vacations, what do you do? If I have vacations. Now, in this case, you need to tell me the complete sentence, okay? Tienen que decirme el if clause y luego me dicen la oración, okay? Incluso la puede decir al revés, right? Así como estuvimos practicando ayer. Por ejemplo, I go to Guatemala if I have vacations. O if I have vacations, I go to Guatemala. Okay? Puedo invertir las dos oraciones y no hay ningún problema. Okay? Nada más siempre tengo que decir if I have vacations. Okay? Ya sea al principio o al final. All right? If I have vacations. Let's see, Marina. What do you do if you have vacations? If I have vacation, I go to the beach with my friends. Okay, perfect. I go to the beach with my friends. Excellent. Let's see, Claudia. Hi, Claudia. What do you do if you have vacations? I go to the park with my family. You go to the park with your family. Okay, perfect. Nice. Let's see. Let's see, Noe, what do you do if you have vacations? If you have vacation, I go to Tunka Beach. You go to Tunka? Oh, okay, you go to Tunka Beach. Nice. That's one of my favorite places. All right, let's see. Maritza, what do you do if you have vacations? I go to the beach with my family. Okay, perfect. Okay, the next one, number three. If I am hungry. Okay, if I am hungry. Okay, I need food, right? So if I am hungry, what do you do? If I am hungry, let's see. William, what do you do if you are hungry? If I am hungry, I eat a cookie. You eat a cookie. Okay, nice. Let's see, Felix. Hi, Felix. Good evening. Let's see, Felix. What do you do if you are hungry? I seek. I seek to eat my hungry. No sé, quiero decir que me enfermo si como mucho. Ah, no, pero en ese caso es si tiene hambre. ¿Qué hace si tiene hambre? If you are hungry. ¿Qué hace cuando le da hambre? Por ejemplo, William ya nos dijo, I eat a cookie, ¿verdad? Él come una galleta. What about you? Ajá.
Yo no sé cómo decir, me preparo un sándwich. I prepare a sandwich. I prepare a sandwich. Okay, I prepare a sandwich. Okay, nice, thank you. Let's see, Gloria, what do you do if you are hungry? If you hungry, eat a fruit. Okay, I eat a fruit. I eat a fruit. Okay, perfect. Let's see, Ronald. Hi, Ronald. Good evening. Ronald. Hello, hello. Hi, teacher. Hello. Let's see, Ronald. What do you do if you are hungry? I eat pupusas. You eat pupusas. Okay, perfect. Nice, delicious. All right. Thank you. Let's see the next one. The next one is, give me a second. If you can speak English, if you can speak English, let's see. If you can speak English, in that case, you need to say, if I can speak English, blah, I can do this, or I do this. For example, in my case, if I speak English, I teach English, okay? I teach English. I teach English to other people, okay? So that's my result. Let's see, Susan, if you can speak English. Susan, if not, let's see, Vilma. Hello, Vilma. ¿Cómo es la pregunta, teacher? If I can speak English. So yo puedo hablar inglés. If I can speak English. I know speak English. Pero si usted puede hablar inglés, ¿qué, cuál sería el resultado de eso? ¿Cómo dijo la palabra usted? I can, in my case, I teach English, okay? I can speak English. Pero ¿cuál sería el resultado? Ahí solo me dijo la mitad de la oración. If I can speak English, ¿cuál sería el resultado? Yo hablo un poco inglés. Pero ¿cuál sería el resultado de eso? Porque, ¿cómo? Por ejemplo, si usted puede hablar inglés, ¿cuál sería el resultado? Por ejemplo, es como el que estábamos anteriormente. Si tengo hambre, me como una galleta, right? If I am hungry, I eat a cookie. Ese es el resultado. Sí, puedo. Sé hablar inglés. Puedo hablar inglés. Sí, pero o sea, eso ya le decimos en el if. ¿Cuál sería un resultado para eso? ¿Qué posibilidades? Un mejor trabajo. Excelente. Un mejor trabajo. Entonces, I can get a better job. Okay. So if I can speak English, I can get a better job. Okay. Or I can get a good job. I can get a good job. Entonces, eso sería un ejemplo de un resultado. Así es. Okay. All right. Vamos a ver, Vilma. Vamos a regresar con usted el siguiente. Okay. Let's see, William, what happens if you can speak English? Okay, if I can speak English, I can visit my family in USA. I can visit my family in the United States. Okay, perfect. Let's see, Marina, what happens if you can speak English? If I can speak English, I can sing song in English. Okay. I can sing a song in English. Perfect. Okay. Nice. Do you like to sing, Marina? So? When I take a shower. When you take a shower. Okay. Yeah, me too. I like to sing when I'm taking a shower. Okay. Nice. All right. The next one, people. If I have an emergency, if I have an emergency,
Uh-huh. If I have an emergency, I call. Uh-huh. I call who? I call 911. Ah, okay. Okay, if I have an emergency, I call 911. Okay, sounds good. Uh-huh. Sounds good. Let's see. Noe, what do you do if you have an emergency? What do you do? Mm-hmm. If you have an emergency. ¿Qué haría con una emergencia? Depende de la emergencia. Okay, but only an example, un ejemplo. Go to the hospital. Ah, okay, I go to the hospital, okay. Yeah, right, it depends on the emergency, right? It depends on the emergency. Let's see, Cristina. Hi, Cristina. What do you do if you have an emergency? Teacher. Hello. Sí. Okay, sería if I have an emergency, I call. I call. No me siento más. 911. 911. Okay, the last one. Okay, the last one, people. Ahora ya hablamos de nuestras cosas, okay? Hablamos de nuestras possibilities. Ahora vamos a pasar a otra persona, okay? If my boss is angry. If my boss is angry. Si mi jefe está enojado, what happens? If my boss is angry. If my boss is angry. Remember that we can complement the sentences with affirmative or negative sentences, okay? Podemos utilizar afirmativo o negativo. Nada más que si utilizamos negativo, acá, si vamos a hablar de nosotros, sería I don't. Y si vamos a hablar de él, sería he doesn't, right? Porque estamos utilizando los auxiliares correctos. Si es afirmativo, no agregamos nada de eso, right? Pero si tenemos que hacer un pequeño cambio en el verbo, si hablamos de él, right? So let's see, what do you do if your boss is angry? If your boss is angry. If my boss is angry, he doesn't speak. Ah, he doesn't speak. Okay, nice. He doesn't speak. All right. Let's see. Felix, what happens if your boss is angry? I go to my house. You go to your house. Okay, nice. All right, let's see. Ronald, what do you do if your boss is angry? Para decir que me grita. Ah. No sé que me grita. No sé. Okay, ahí sería el verbo gritar sería yell. Ahí se los pongo. Yell. Entonces ahí sería he yells at me. He yells. He yells at me. Okay. Pues sí. Okay. Sí, he yells. Perfect. Okay. Let's see, Gloria, what happens if your boss is angry? Okay, if my boss is angry, I don't tell to speaking. I don't speak. I don't speak only that. Okay. No le me voy, no le hablo. Ah, okay, yeah, I don't speak and bye-bye, right? Bye-bye. Okay. All right.
in my case, if my boss is angry, I don't ask for permission because he's going to say no, okay? So if he's angry, no, no permissions, right? No permissions. Let's see, Dennis, what do you do if your boss is angry? Okay, if my boss is angry, I'm peaceful. Ah, you're peaceful, really? Oh, wow. Yes. Okay, okay, nice. All right, people, thank you. Okay, so thank you so much, okay? Thank you so much. That's only a little practice, okay? That's only a little practice of yesterday's class, okay? Así que creo que lo manejamos bastante bien. Como les decía al inicio, las discusiones creo que subieron bastante, bastante bien. Entonces creo que asimilamos bastante bien el tema, okay? Como repito, esto es nada más cuando hablamos del presente, que okay, utilizamos the simple present. Ayer lo estuvimos practicando también y nos enfocamos también en las reglas de third person singular, okay? Así es que es muy importante que las recordemos, right? Así que vamos a movernos de activity, okay? Ahí teníamos las oraciones que estuvimos haciendo. If I finish my work early, if I have vacations, if I can speak English, right? Entonces creo que estamos bastante, bastante bien, okay? Y creo que también el ejercicio de la plataforma estaba bastante fácil, así que that's not a problem. All right. Now, today we are going to focus on ordering online, okay? Porque al final vamos a tratar de hacer un ejercicio en el que usted va a tratar de ordenar algo en línea, okay? Así como prácticamente como lo hemos venido haciendo, solo que ahora vamos a involucrar un documento, okay? Similar a una factura. Entonces, nada, vamos a practicar un poco de términos, okay? Para poder estar preparados para esa parte. Así que nada más, permítanme, acá está. All right. It's English, okay? I really like this website for practicing conversations, okay? So we are going to practice some of the conversation and some of the conversations, and in this case, we are going to order things online, okay? For this, we are going to practice three different conversations, okay? Three different conversations. ¿Se puede ver, chicos, esta parte? ¿Se puede ver la donde dice ordering online? Ah, se logra ver. Okay, perfect. Okay, excellent. Welcome to 2 Minute Okay, entonces vamos a escuchar dos veces, okay? Y luego vamos a ver la conversation y vamos a practicar en parejas, all right? Así que acá tenemos the first conversation. Let's listen. English.com. Teaching you English in 2 minutes or less. In this lesson, we are going to learn what to say when ordering things online. Okay. First, we're going to talk about an online deal. Okay. An online deal. Una oferta en línea. Okay. So, let's listen to the conversation. Hey, where'd you buy this dress from? I ordered it from spendyourmoney.com. Didn't you find it expensive there? No, not at all. It has some great deals. I got crazy discounts. How much did this cost you? Well, I got a 45% discount on the retail price. Wow, that's great. I will look at it today. All right. Let's listen to it one more time. Okay, this is an offer. Okay, nosotros le llamamos oferta, pero in English is a deal. Okay, it's a deal. Okay. So listen one more time. Hey, where'd you buy this dress from? I ordered it from spendyourmoney.com. Didn't you find it expensive there? No, not at all. It has some great deals. I got crazy discounts. How much did this cost you? Well, I got a 45% discount on the retail price. Wow, that's great. I will look at it today. All right. So that is the short conversation and I have it over here, okay? Talking about an online deal, okay? Okay, ahí está, okay? Talking about an online deal, okay?
So let's listen, I mean, let's take a look. Y si tiene alguna duda con, si tiene alguna duda con alguna palabra, ya la vamos a ver, okay? Hey, where did you buy this dress from? I ordered it from spendyourmoney.com. Didn't you find it expensive there? No, not at all. It has some great deals. I got crazy discounts. How much did this cost you? Well, I got a 45% discount on the retail price. Wow, that's great. I will look at it today. Okay, let's see. Now I'm going to have, okay, first let me see. Do you have any question? ¿Alguna palabra que no se reconozca de esta conversation? Deal. Deal sería una promoción, okay? Online deal. Uh-huh. Any other one? Discount, okay? Eso sería un descuento. Discount. I got crazy. Crazy sería locos, okay? Descuentos locos, okay? Crazy discount. Crazy. Teacher. Ajá. ¿Por qué en sushi en la creo donde dice didn't you found? Sí, en ese caso. Ellos están utilizando ese tipo de oración porque es una conversación basada en una conversación americana en la que no respetan mucho la gramática. Entonces, por eso tenemos ese pequeño error ahí. Aunque la pregunta verdadera debería ser, did you find it expensive there? Did you find it expensive there? Porque ya sabemos que no cambiamos el verbo, ¿verdad? Entonces, sí, no le pongamos mucho cuidado a eso porque creo que está enfocado más que todo a la hora de hablarlo. Ajá, a la hora de... Confundiendo. Sí, yo sé, sí. I'm sorry for that, okay? Pero sí, la pregunta tendría que ser, did you find it expensive there? Ajá. Did you find it expensive? Ajá, no problem. Any other question? Digamos, Félix. Who is there, teacher? Who is there, la... Ajá. Sí, sí. ¿Nos puede repetir la pronunciación? La pronunciación de Lizzy. De Lizzy. ¿De cuál de todas? La segunda línea. Ah, ok. La segunda línea. Ok. Ya vamos a ver esa. Y retail sería venta por menor. I got a 45% discount on the retail price. Okay. La venta por menor. Eso significa retail. Venta por menor. Y la segunda de... Pero yo decía la pronunciation. Sí, Félix, ya voy a ver a esa porque me preguntaron de retail. Entonces, ya voy a ver la pronunciación de la segunda. I ordered it from spendyourmoney.com. Como es un sitio web, está todo junto. Spendyourmoney.com. I ordered it from spendyourmoney.com. El punto le decimos that cuando estamos hablando de un sitio web. That. .com. .com. All right. Entonces, ¿alguna otra palabra? All right. Entonces lo voy a repetir una vez más para que estemos ya por completo sabedores, ¿ok? Y voy a decir la oración de manera correcta. No la voy a decir así como está ahí. Okay. Hey, where did you buy this dress from? I ordered it from spendyourmoney.com. Did you find it expensive there? No, not at all. It has some great deals. I got crazy discounts. How much did this cost to you? Well, I got a 45% discount on the retail price. Wow, that's great. I will look at it today. All right, let's see. I'm going to have
Let's see, William, you're going to be Susie, and Ronald, you're going to be Lizzie, okay? Hey, where did you buy this t-shirt from? Ronald? No, no le escucho, Ronald, sorry. Tiene apagado el micrófono. Uh-huh. Okay. Ajá. Sería yo el segundo, ¿verdad? Yes. Ajá. The second, okay. I ordered it from spendyourmoney.com. Didn't you find it expensive there? No, not at all. It's at some great deals. I got crazy discount. How much did this cost you? Well, it got a, ¿cómo sería, teacher? 45%. Okay. Well, I got 45% discount and the retail price. Whoa, that's great. I will love it today. Okay, excellent. Thank you so much. Thank you. Let's see. Now I'm going to have, let's see, Claudia, you're going to be Zuzi, and Maritza, you're going to help me with Lizzie. Hey, where did you buy this dress from? I ordered it from spendyourmoney.com. Didn't you find it expensive there? No, not at all. It has some great deal. I got crazy discount. How much did this cost you? Well, I got a 45% discount on the retail price. Wow, that's great. I will look at it today. Okay, excellent. Thank you. Thank you both. Let's see the next one. Dennis, you're going to be Zuzi. And Felix, you're going to be Lizzie. Okay, sería. Hey, where did you buy this dress from? No le... Ahí está. Ahí está. Otra vez. Permítame, permítame. Ahí está. Hi, Felix. Nos va a ayudar con Lizzie. Okay. Hey, otra vez. Sí, otra vez. Please, thank you. Hey, where did you buy this dress from? I ordered it from spendyourmoney.com. Didn't you find expensive there? No, not at all. It got some great deals. I got crazy discount. How much did this cost you? Well, I got a 45 discount on the retail price. Okay. Whoa, that's great. I will look at it today. Okay, thank you. Thank you so much. All right, now let's continue to the second conversation, okay? So now let's listen again. Now we are inquiring about a delivery, okay? Estamos preguntando qué pasó con una entrega, okay? Con una delivery. Así que llamamos para preguntar, mire qué pasó porque no me ha venido, ¿verdad? Entonces, de eso se va a tratar esa conversation. Here we go. Hello, is it buyawatch.com? Yes. How can I help you? I ordered a couple of ladies' watches, and they were supposed to be delivered on the 19th of this month, but I haven't received the order.
May I know your order number, please? Yes, sure. It's AK129984. All right. I can see that your order is scheduled for delivery today. I was hoping for an early delivery. I am sorry. We didn't have any inventory on that particular model. But you will certainly get your watches today. Okay, thank you. Okay, one more time, okay. She's asking about her product, okay? In this case, that's a watch, okay? So let's listen to it one more time. Hello, is it buyawatch.com? Yes, how can I help you? I ordered a couple of ladies' watches and they were supposed to be delivered on the 19th of this month, but I haven't received the order. May I know your order number, please? Yes, sure. It's AK129984. All right. I can see that your order is scheduled for delivery today. I was hoping for an early delivery. I am sorry. We didn't have any inventory on that particular model. But you will certainly get your watches today. Okay, thank you. Okay, thank you. All right, now let's take a look at the second conversation, okay? Just let me do it a little bit smaller. Okay, here we have it. Hello, is it buyawatch.com? Yes, how can I help you? I ordered a couple of ladies' watches and they were supposed to be delivered until 19th of this month, but I haven't received the order. May I know your order number, please? Yes, sure. It's AK129984. All right. I can see that the order is scheduled for delivery today. I was hoping for an early delivery. I'm sorry, sir. We didn't have any inventory of that particular model, but you will certainly get your watches today. Okay, thank you. Oops, okay. Let's see, any new word? ¿Alguna palabra nueva por acá? Creo que aquí hay un par. Let's see. Inquiring about delivery. Yeah, inquiring sería preguntar, okay? Preguntar. Schedule. Schedule, estaba programado. Pero abajo de assistant. Schedule for delivery. Schedule for delivery. Ajá. Está programada para entrega el día de ahora. Uh-huh. Any other? Hoping. Esperando. Pero del verbo esperanza, ¿ok? I was hoping, ok. Esperaba por que me entregaran temprano. Dígame. Certainly. No sé cómo certainly. Uh-huh. You will certainly get your watches today. Definitivamente va a recibir sus sus relojes el día de ahora. Uh-huh. Definitivamente. Es un sinónimo de definitely, que sería definitivamente. Any other? Dijo que significaba schedule, teacher. Programado. Claro. Ajá, programado. All right. Okay. Now, I'm going to ask two people more, okay, to help me with this, okay? Now I'm going to have, let's see. Marina, you're going to help me with Lizzie. And the assistant is going to be Gloria, okay? Okay. Hello, is it buyawatch.com? Yes. How can I help you? I ordered a couple of lady watches and they were supposed to be delivered
till 19 of the month, but I haven't received the order. Mike, I know your order number, please. Yes, sure. It's AK129984. Irene, I can see that the order is scheduled for delivery today. I was hoping for an early delivery. I'm sorry, sir. We did a honey inventory. Inventory of the particular model. But do we? Certainly. Certainly get your watch to date. Okay, thank you. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. All right, let's see. Let's see, Noé, you're going to help me with Lizzie and Cristina. Let's see, Cristina, si nos puede ayudar con el assistant. Okay. Okay. Go for it, Noé. Okay. Hello. Is he by a watch.com? Yes. How can I help you? I ordered a couple. Couple? Lady watches. Couple? Oh, lady watches, and they were supposed to be delivered the night of this month, but I haven't received the order. May I know your order number, please? Yes, yeah, sure. It's AK129984. All right, I can see that the order is scheduled for delivery today. I was hoping for an early delivery. I am sorry, sir. We didn't have any inventory of that particular model, but you will certainly get your wash today. Okay, thank you. Okay, perfect. Thank you so much. All right, let's see. Okay. Yeah, I think we're going to do the last one, okay? Para que no nos vayamos mucho del tiempo, okay? So let's see, the last one. I'm going to ask Samuel. Okay, you're going to help me with Samuel. You're going to be Lizzie, and Vilma, you're going to be assistant. Okay. Okay. Hello, is Iris by watch.com? Yes. How can I help you? I ordered a couple of ladies' watches, and they were supposed to be delivered till 19 of this month, but I haven't received the order. May I know your order number, please? Yes, sure. It is AK129984. All right, I can see that the order is scheduled for delivery today. I was hoping for an early delivery. I am sorry, sir, we didn't have any inventory. Oh, that particular model of book you're here, certainly had your watch today. Okay, thank you. Okay, perfect. Thank you so much. All right, nice job, people. Nice job. All right, so that's a little order, okay? This is how we do it online, but in a physical way, you know, like in this situation, this is probably the way
in which we ask for, or in which we are asking for an order, okay? But we're going to see the other way, okay, in which we ask for an order, okay? Vamos a ver la otra manera en la que nosotros hacemos una orden, okay? So let's go to page 45. Vámonos a la página 45 del manual. On that part, on section number 2, okay, we are going to have these purchase orders information of a company, okay? We have these purchase orders information. So in this case, we have different things over here, okay? We have, you know, the information about the company. We have the date, okay? We have different numbers, different address, okay? So we have all the information that we need from the company and also to the person, okay, of the person that is buying the product, okay? So aquí tenemos de toda la información necesaria que debemos de saber cuando tenemos una orden, right? Como el nombre de la compañía, a quién va dirigido, you know? So we have different type of information here, okay? Aparte de eso, tenemos algo que se ve muy parecido a una factura, okay? An invoice. Oops, permítanme, ahí está. Similar to an invoice, okay? A una factura. ¿Qué elementos de una factura ve usted similares acá en esta orden de compra? ¿Qué elementos ve similares a una factura? A una invoice. La cantidad. Ah, the quantity. Ajá, la cantidad. What else? The quantity la, y el price. El price, el precio. Ajá. ¿Me decía, Dennis? Unit. 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 Ah, the unit. Ok, ¿cuántas unidades son, verdad? Ajá. What else? Total. Order, total. Ok, the total order. Ajá, excellent. ¿Qué otros detalles? Item description. Ah, the item description, ok. Tenemos que hacer item una descripción. Description. Ajá, the item description, right? Eso usualmente lo tenemos en una factura. Entonces acá en esta orden también tenemos lo mismo. ¿Cómo le llamamos este cierto número de a todos esos numeritos que ven al lado izquierdo del item description? ¿Cómo le llamamos en español? Código de barra. El código, ok, el código. Entonces en ese caso. Código. En este caso no lo tenemos como código, sino que lo tenemos como item, ¿ok? Entonces me imagino que en esa empresa cada item tiene su código, entonces ellos en su orden de compra lo ponen de esta manera, ¿right? Pero se ve que es muy, muy similar, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el price y el total? ¿Cuál sería la diferencia entre el price y el total? Okay, o sea, aquí tienen lo mismo, pero ajá, ya en nuestro contexto. Ahí sería el precio unitario, pero eso es una unidad. Exacto, exacto. Tenemos el precio unitario y tenemos el total. Porque vemos varios totales aquí. Vemos un total aquí y vemos otro total hasta acá abajo, ¿verdad? Entonces aquí sería ya el total de la orden por todo, ¿right? ¿Qué significa tax? ¿Alguien sabe qué significa tax? Impuestos. El impuesto. El impuesto. Ok, excelente. Okay. Como el IVA. Exacto, es como el IVA. Exacto. Ok, entonces acá podemos ver algo muy similar a una factura. Ok, vemos que tiene muchos elementos muy similares. Now, regarding this, ahora hablando de esto, tenemos un par de ejemplos. How many items are they buying? ¿Cuántos productos están comprando? De acuerdo a nuestro order purchase. Dos. Okay. They are two products, okay? They are two products. And how much is the total price? ¿Cuánto es lo que va a pagar la persona al final en total? 6 million. Por 1,000. Ahí sería 6,000. Serían 6,000. 6,000. ¿Dónde están? 400.
400. Ajá, 400. 400 15 and 20 cents. Entonces, nice, okay. Entonces, al final de esta clase vamos a tratar de hacer algo similar a esto, okay. Tenemos por ahí un modelo de una order, okay, una purchase order, y vamos a tratar de completarla con un compañero, okay, para lograr hacer nuestra orden de compra, right? Entonces ahí va a ser muy sencillo, nada más vamos a practicar un par de questions, all right? Así que antes de continuar, ahorita vamos a llenar la encuesta, chicos. Así que si pueden, por favor, tener acceso al documento que les mandaron, mejor dicho, a las indicaciones que le mandaron, junto con la información que le enviaron, ya que esa información es muy, muy importante para poder completar esta encuesta. Y mientras ahí busca la información, voy a pasar a asistencia, ¿ok? Mientras busca ahí los documentos. Okay. Entonces, Tengo. Ah, ok. Cristina y Rebeca. Cristina. Por ahí la veo, pero creo que tiene... Hay problemas con la connection. Vamos a ver. Gloria Margarita Avendaño. Present, teacher. Thank you. William Alejandro Gamero. Estaba almorzando. Present, teacher. Thank you. Dennis. What's up? Okay, hello. Mauricio. I'm present. Stanley. Okay, thank you. Thank you. Present, teacher. Okay, thank you, Mauricio. No problem. Don't worry, Dennis. Carla Tatiana Carrero. All right. Okay, Cristina, thank you. Ahí la vi ya. Okay, don't worry. Claudia Carolina Sánchez. Por ahí la veo, Claudia. Hello, hello. Okay, thank you. Vilma Cruz Guzmán. Hola, teacher. Thank you. Thank you. Edwin Armando Díaz. All right. Diana Yasmín Rivera. No. All right. Susan Michelle Leiva. Ah, ya entró, pero tuvo problemas, así que no sé si se va a reincorporar. All right. Félix Baltasar. Present. Thank you. Dora Ninés Barraza. Le dijo que también tenía problemas de conexión, así que... Vamos a ver. Noé Neftalí Hernández. Thank you. Ok, Maritza Alcira Castellón. Present, teacher. Thank you. Juan Antonio Castellanos. He's not here. Ronald Giovanni Gutiérrez. Present, teacher. Thank you. José Lam Chicas. José Lam Chicas. Por ahí lo veo, pero no lo escucho. Samuel Antonio Villalta. Present, teacher. Thank you. En Marina del Carmen. Present. Thank you. All right, people. Entonces, vamos a ir paso a paso. Ok, todos juntos. Haciendo la encuesta, ¿ok? Incluso si usted está desde su teléfono celular, no importa que se salga, bueno, no se salga de la videollamada, pero no importa que se salga de la aplicación, no cierre la sesión, pero se salga de la aplicación si tiene que utilizar el teléfono, pero si tiene que utilizar otro dispositivo, fuese mejor, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. Entre a la encuesta, por favor. Se la voy a... No la encuentro. Le mandaron, le tuvieron que haber mandado por correo y también al WhatsApp, Claudia. Ya lo busco en el correo. Okay, excelente. Mientras tanto, déjenme compartírselas para que vayamos viendo paso a paso qué es lo que vamos a poner, ¿ok? Ya la encontré. Ah, ok, excelente.
Ok, chicos, lo primero sería, primero tienen esa parte, ¿verdad? Vamos a ver la que dice, ingrese el número completo de la orden de inicio, ¿ok? Y bla, bla, bla. Okay, es una cierta, es un cierto, son unos ciertos números, ¿ok? Que creo que también les mandaron a su correo. Si se fija en su correo dice, inicio de, perdón, orden de inicio. Por cualquier cosa se las voy a anotar acá en el chat, ¿ok? Para que usted copie todos esos números, ¿ok? Y los pegue en ese espacio designado de, en ese espacio designado, ¿ok? Así que tiene que copiarlo todo y pegarlo todo, así como está, sin quitarle ni un guión, ni quitarle pleca, ni nada, ¿ok? Así que se lo voy a pegar por acá, y si usted tiene el documento, también lo puede copiar y pegar del documento, ¿ok? Nada más permítame. Voy a dejar de compartir. Ah, ya me había salido. Ok, se lo voy a poner acá. Ahí está el número que tienen que copiar y pegar. Ok. Ese es el que vamos a poner en la primera parte. Ok. Hay que incluir todo hasta la pleca. Ok. Así que ese sería el número. Luego. Quiero ver. Luego tenemos nombre completo, ¿ok? Igual en su correo o en el mensaje que le mandaron, va a poner su nombre completo, pero de acuerdo así como está registrado con inglés corporativo, ¿ok? Por ejemplo, si usted tiene un nombre o apellido de casada, perdón, o tal vez en su DUI, o tal vez maneja su apellido de soltero, o de soltera, en ese caso tiene que poner el que le mandaron en el correo, ¿ok? Porque así lo tenemos registrado nosotros en inglés corporativo. Así que trate de, por favor, de poner ese, no el que usted le gusta, sino que con el que estamos registrados, ¿ok? En el caso de los chicos creo que no va a haber problema ahí, pero asegurémonos que sea el nombre completo, ¿ok? Nombre completo. No nos vayamos a adelantar, vamos a ir paso a paso para que lo hagamos correctamente. Así que pone su nombre completo. Y también... No veo dónde puso el número. ¿Cuál número? Ah, en el chat está. Ah, pero es que no lo puedo ver el chat. ¿Y el correo electrónico no lo tiene en la mano? Ah, bien que sí. Va, en el correo electrónico también tuvo que haber recibido el código. Ahí mismo está el código. Pues aquí lo voy a buscar, Elena. Dice orden de inicio, dice, y luego tiene un puño de números que dice pleca 2020 al final. Movistar. Ya lo había visto esto. Si no, se lo mando al WhatsApp ahorita. No, ya lo voy a buscar, espérame, que aquí está Elena. Quiero ver. Ajá, orden de inicio, bye. Ok, perfecto. Y lo copio. Luego ponemos el nombre completo, ¿verdad? Así como está en el correo o en el mensaje que nos enviaron. Y luego hacemos lo mismo con el correo electrónico. Probablemente usted tenga su correo electrónico institucional o un correo que utiliza personalmente, o tal vez tenga varios correos, pero ahí vamos a poner el correo que le proporcionaron en inglés corporativo, que también lo tienen ahí en su correo, ¿ok? Así que asegurémonos de que sea el mismo correo electrónico, por favor. Luego vamos con el número celular, ¿ok? De igual manera, vamos a poner el número de teléfono con el que estamos registrados en inglés corporativo, ¿ok? El que, si es posible, usted chequee en su correo o el mensaje que le enviaron, el número de teléfono con el que está registrado. Tal vez tiene usted dos números de teléfono, o el de oficina, o no sé, pero ahí vamos a poner con el que está registrado en inglés corporativo, ¿ok? All right. ¿Topamos bien? ¿Ya hicimos los primeros cuatro pasos? Sí. ¿Yes? Sí.
Si se me va quedando alguien, me dice, please, porque sí tenemos que ir haciéndolo todos al mismo tiempo. ¿Ok? Ok, excellent, excellent, thank you. All right. Ahora vamos con la siguiente parte. Sexo, femenino y masculino. Solo eso hay, ok. Entonces hay que elegir uno de esos. Ok. Luego, la empresa donde trabaja igualmente tiene que poner así como está en el correo electrónico, ok. El nombre completo de la empresa según los registros de inglés corporativo, así mismo así lo va a poner, ok. Así que revise bien su correo electrónico para ver cómo está registrado de acuerdo a nuestros registros, ok. De el nombre de su empresa. No vamos a poner solo como nosotros lo conocemos, ¿verdad? O como lo decimos, sino que exactamente como está ahí. Algunos probablemente lleven ese ASB o solamente el nombre. No sé cómo, cómo lo manejan ahí. Así que fijémonos en esa parte. Por ejemplo, quiero ver aquí, creo que tengo un nombre de algunos de ustedes. Dice Fernando Aníbal Gamero Reyes, o sea, es todo el nombre, ¿verdad? Grupo Q, SASB, ¿ok? O SASB, tienen nombre así completo. Entonces, hay que fijarnos que incluyamos todo así como está en el correo electrónico, ¿ok? Ok, perfecto. ¿Ya terminamos el paso 6? Yes. Ok, excellent. Luego vamos al paso número 7. Dice el nombre del proveedor con el que se capacitó. En ese caso vamos a darle clic y vamos a buscar inglés corporativo. Entre paréntesis dice Regal International SADCB. ¿Okay? Ese es el que tenemos que elegir. Inglés corporativo. Regal International SADCB. Inglés corporativo, Regal International, SADCB. Ok. El siguiente paso, paso número 8. Dice nombre del curso. Ahí vamos a poner inglés principiante módulo 4. Inglés principiante, módulo 4. Así como está en el correo también. Ahí creo que le mandaron la información. ¿Okay? Inglés principiante, módulo 4. Inglés principiante, módulo 4. Ok. Inglés principiante, módulo 4. Ok, ahora vamos con la parte 9. Ahí sí es personal, ok. Valore los siguientes aspectos relativos al curso, dice. Ahí usted va a leer cada ítem y le va a poner insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. Ok, nada más tiene que darle clic en cualquiera de esos. Ok, y luego sigue con el otro. Ok, como usted desee, eso es de carácter personal. Ok, cuando termine con el número 9, nos detenemos ahí y vamos y luego le doy las indicaciones. Luego le doy las indicaciones para lo demás. Ok. Así que haga eso ahorita. Le voy a dar un par de minutitos para que lo haga. Y cuando termine, me tiene paciencia. ¿Ok? Que sería en la sección número 9. Tenemos que leer los 3 ítems y elegir uno de ellos. ¿Ok? Una valoración para cada uno de ellos.
Okay, excellent. Thank you, Felix. Okay. Teacher, aprovecho para preguntarle. Dígame. En el número solamente los 8 dígitos, ¿verdad? Solo los 8 dígitos. En el teléfono, en el paso 3. Sin el guión, me está diciendo, ¿verdad? Ajá. Sí, solo los 8 dígitos. Solo los números. Ajá, sí, solo los 8 dígitos. Ajá. Ni el área tampoco, no. No, no. Pero en los registros de inglés corporativo está con el área y todo. Del correo no le. No, yo solo di el número, nada más. Ah, ok, ok. Entonces así lo tenía que poner. No sé. Uh-huh. Sí, no hay problema. Serían solo los 8 dígitos. Ajá. All right. Entonces me indican, por favor, si ya terminaron con el paso número 9 para seguir con los demás. Ya Félix me confirmó. Vamos a ver los demás. Sí, ya estuvo. Ok, excellent. Thank you, Noé. Thank you, Vilma. Vamos ya. Ok, excelente. Ok, thank you, William. Todavía no. Ok, ok. Va a quedar aquí. Ok, excellent. Ya terminamos con el 9. Vamos a ver, Dennis y Ronald, me imagino que también ya. Ya, teacher, ya está. Ok, ok, perfecto. Ok, entonces vamos a continuar con el siguiente, que sería el número 10. ¿En qué fecha inició el curso? En este caso, vamos a seleccionar 27, ok, incluso aparece ahí, cuando usted le da clic, ok, aparece ahí el calendario. Aquí vamos a regresar al mes de julio, ok, porque está en agosto. Entonces tenemos que regresar al mes de julio y vamos a elegir 27 de julio, ok. 27 de julio, que fue cuando iniciamos, el 27 de julio, ok. 27 de julio. Ahí ya lo seleccioné. Esa fecha inició el curso. La fecha de finalización sería, en este mes, sería el día de ahora, 28 de agosto. ¿Ok? Que sería el siguiente, el número 11. 28 de agosto. ¿Ok? 28 de agosto. Y luego tenemos los últimos tres, número 12, 13 y 14, que son nuevamente personales, ¿ok? Su nivel de satisfacción, otros cursos de su interés y comentarios, ¿ok? Ahí tiene, le voy a dar más o menos 2 minutitos para que escriba, si usted lo prefiere, ¿ok? En los tres, ¿ok? En los cursos de su interés, comentarios y el nivel de satisfacción después de completar el curso. Cuando termine esos tres, no le vaya a dar enviar todavía, por favor, ¿ok? Porque le voy a explicar una cosa más antes de darle en enviar, ¿ok? Así que, por favor, me avisan cuando hayan terminado la 12, 13 y 14 y no le vaya a dar enviar aún, ¿ok? Porque le voy a explicar algo antes de que le demos en enviar. Así que hagamos ahorita número 12, 13 y 14. Y luego tal vez me pueda... Dígame. Uh-huh. Ande, ese curso que se interesa, puedo poner algo con el curso que yo... Sí, ese es opcional. Ajá, yeah. Perdón. Uh-huh. Es cualquier curso que usted en el que sea interesado. Uh-huh. Así que cuando terminen 12, 13 y 14, me indican, por favor... para darle las últimas indicaciones. Ah, ya estuvo, Maritza. Excelente. Ok. Para darle la última indicación. Ok, thank you, Ronald. Para darle la última indicación. Ok. Ya, teacher. Ok, thank you. Thank you, Mauricio. Ya, teacher.
Ok, thank you, Vilma. No lo voy a más a enviar aún, ok. No. Okay, thank you. Ya terminé. Ok, thank you, Claudia. Ya la vamos a dar a enviar. Nada más déjenme esperar a que todo el mundo lo termine. Me indican cuando la hayan completado. Número 12, 13 y 14. Ya estuvo, Gloria. Ok, perfect. Thank you. Okay, thank you, William. Okay, thank you, Noé. Ya también terminamos, Noé. Quiero ver qué más. Okay, thank you. Gracias. Okay, thank you, Felix. Okay, por acá me dicen ya estuvo, pero no pueden hablar. Si quiere, ¿quién es? Ah, Dennis. Okay, thank you, Dennis. Yeah, teacher. Okay, thank you, Samuel. Solo me falta José Lam Chicas y Cristina y Marina. No sé si ya terminaron. Okay, thank you, Marina. Okay, thank you, José. Teacher, no para dejar salir temprano ahora. ¿Por qué? Porque ya se aburrieron de mí, pues. Para ir a la Bauer. Para ir a la Bauer. Para ir a la Bauer. Último día. Sí, hay que disfrutar el último día. Sí, no, pues. Alright. Ok, creo que Cristina también ya lo está finalizando. Ok, entonces déjeme le explico lo que va a hacer ahorita. Cuando usted le dé enviar, le va a aparecer lo siguiente. Todavía no lo haga, please. Ok, le va a aparecer lo siguiente. Déjeme ver, creo que esta es la imagen. Sí, creo que esta es. Vamos a ver, ¿puede ver esa imagen? ¿Sí? Ok, cuando usted le dé enviar, le va a aparecer eso. ¿Qué es lo que quiero que haga? Necesitamos que le tome un screenshot, ¿ok? O una captura de pantalla. O también se puede una fotografía, ¿ok? Pero preferiblemente una captura de pantalla, ¿ok? Cuando usted tenga la captura de pantalla, la puede mandar esa captura de pantalla al grupo, pero antes de darle en enviar, necesitamos que en la descripción de la imagen usted ponga su nombre completo, ¿ok? Su nombre completo, no solo digamos Denis González, sino que Denis Arnelli González Pacheco, ¿ok? Tengo que poner todo mi nombre como en el pie de la imagen, ¿ok? Antes de mandarla al grupo de WhatsApp, o también la puede mandar a Elena, que Elena les proporcionó un número de teléfono, ¿verdad? Ahí incluso en el correo está el número de teléfono, pero si usted no lo tiene, ahorita se lo comparto. Así que lo podemos enviar a cualquiera de las dos opciones. Podemos mandarlo al grupo o podemos mandarlo a ese número de teléfono, ¿ok? Que el número de teléfono sería este, 7488-6239, que es el número de Elena, ¿ok? Entonces, le da en enviar, le toma captura y necesitamos ese comprobante de que usted realizó la encuesta, ¿ok? Recuerde, tiene que poner su número completo.
Sí, José, por eso le dije que teníamos que esperar y poco a poco. Híjole. Uh-huh. Sí, ahí está, y no sé, me puso en bueno, voy a ver qué pasó, José, ¿ok? Porque sí necesitamos comprobante de que lo ha enviado, ¿ok? Así que tómele captura al darle enviar y luego nos envía la captura de pantalla, ¿ok? Luego nos envía la captura de pantalla. Teacher. Dígame. Lo hacemos ya. ¿Lo pueden mandar ya al grupo o lo pueden mandar o lo pueden mandar a ajá, así como Carolina, ok, nos puso el nombre completo. Ahorita le respondo, Maritza, no se preocupen. Teacher. Dígame. Pero le doy enviar para que me salga esa pantallita. Sí, primero le dan enviar y luego le va a aparecer la pantallita. Uh-huh. Vale. Uh-huh. Y a la pantallita, okay, a la pantallita es la que tiene que tomar la captura. Ajá, ahorita ya. Teacher, ya, ahorita ya lo vamos a hacer. Sí, ahorita pueden mandarlo ya al grupo o se lo pueden mandar a Elena. Uh-huh. Oh, casi no lo veo. Dígame. Fíjate que le di a enviar, pero no le pude tomar captura. ¿Por qué? cuando le iba a escribir mi nombre, se borró todo. Sí, pero como tenía que darle a enviar y luego tomar la captura, ¿verdad? Hola, ¿qué le pasó? Que no la va a quedar allá, pues. Teacher, para enviar la captura solamente mandamos la imagen y abajo solo el nombre completo. Así es, así como lo hizo, ya les digo, ayer lo hizo ya Ronald, lo hizo Claudia, así como lo han hecho ellos, que tienen el nombre completo y la captura. Uh-huh. Ok, teacher. Uh-huh. Y lo puedo enviar al 7488 y al grupo también. Sí, a uno de esos dos, a cualquiera de esos dos. Uh-huh. Ah, ok, okay. Uh-huh. Perfecto. Así que, bueno, aquí tengo ya también el de Gloria, tengo el de Noé, tengo el de Ronald, el de Claudia. Ya sí está bien, teacher. Yo ahorita voy, solo que estoy nervioso. ¿Por qué? Ok, thank you. Que me vaya a escapar la captura. Marina lo mandó a Elena, lo mandó. Sí, teacher. Ah, ok, perfecto. Thank you. Gracias, William. Ahí lo tengo ya. ¿Ya recibí el mío? Sí, aquí está también Vilma Cruz Guzmán. Ajá, gracias. Ok, thank you, Mauricio. Gracias por la imagen. Gracias, Dennis. Excelente. Ahí lo tengo ya. Nice. Teacher. Dígame. Uh-huh. Ya estoy se me borra todo, estoy volviendo a llenar la encuesta. Fíjense que Samuel, ahí sí lo voy a molestar, que no se puede volver a mandar la encuesta. Solo se puede mandar una vez. Ah. Ajá. Entonces, sí, no la vuelvo a hacer y nada más yo voy a decir que no tenemos constancia, pero que sí la mandó, ¿ok? Uh-huh. No se preocupe, ajá. Pero sí no podemos hacerla nuevamente, sino que nada más una sola vez. Ajá. Así que ahí no se preocupa, ¿ok? Ok, gracias, Félix. Nice. Okay. Thank you.
quiero ver, creo que ya están casi todos, solo me falta Cristina. Maritza. Aquí estoy quebrándome la cabeza. Si no, creo que también se puede tomándole una foto, Maritza. Por si tiene el teléfono ahí, le puede tomar foto a la pantalla que dice gracias y manda esa foto al grupo. Ah, gracias, Cristina. Si no, creo que hay un método, Maritza. En su computadora busque, ponga la palabra recorte. Así busque la palabra recorte y aparece una herramienta para hacer cortes en la pantalla. Ahí solo tiene que darle nuevo y hacer el recorte. Se lo voy a compartir. Bueno, no sé si puedo compartir toda mi pantalla acá. Ah, creo que sí. Print screen me dijo que era, ¿verdad? Sí, print screen. Esa es una. Y la otra sería esa herramienta de recorte que le menciono. Si no encuentra el print screen, me avisa y le explico cómo es el otro. Ahorita se me perdió la encuesta. Ah, ya la encontré. Ah, ok. Cuando usted le da en print screen, automáticamente ya tomó la foto. Ahí lo que tiene que hacer es irse al chat, al WhatsApp del chat. No sé si lo tiene abierto en su computadora. No, en el teléfono. Ah, va. Entonces, quiero ver. Métase a Microsoft Word. Espérame. Uh-huh. Y en Microsoft Word le va a dar control V, como cuando pega algún documento o algún texto. Control V. Y ahí le va a aparecer la imagen ya. Ok. Entonces quiero ver quién me falta. Nombre completo, dijo, ¿verdad? Sí, el nombre completo, por favor, como pide imagen. Uh-huh. Ay, me equivoqué de WhatsApp. Al WhatsApp lo mandé. Ah, sí, ahí está. ¿Lo mandó a Elena? No, aquí lo mandé. No, al WhatsApp del grupo. Ah, del grupo. Ah, ok. Ya no va a caer entonces. A mí me lo mandó. ¿O no? A usted le cayó. A mí me cayó la imagen que había tomado, creo yo. Ya no va a caer, me imagino. Si la mandó al grupo, ya va a caer. Si no, tenga la abierta y al final, si quiere, le ayudo a por si no se envía. Sí, ahí lo tengo abierto. Ah, va. Perfecto. Entonces, al final, si quiere, le ayudo. Ajá. Creo que hay un poco de problemas con el Inter. Ah, ok. Por eso no lo cae, porque aquí se ve que está pensando. Que está pensando que no se quiere ir. Sí, cabal. Ok. Va, no se preocupe. Ya me imagino que ya va a caer. Cuando me caiga, le aviso. No se preocupe. Bye. All right, people. Thank you so much. Ok, gracias por su colaboración. Entonces, en el caso de José y Samuel, no se preocupen. Ok, ahí me imagino que Insafor va a recibir también eso. Ok, así que no se preocupen. All right, people. Now let's continue. Ok. Ya lo que nos queda es prácticamente poquito, así que vamos a retomarlo para que podamos hacer la última parte de la plataforma, ¿ok? ¿Se acuerdan que el día de ayer estuvimos utilizando if, verdad? If. Entonces, hicimos varias oraciones en las que teníamos la primera parte con el if clause y luego teníamos una oración principal, ¿verdad? Incluso ahí le estoy preguntando, ok, what is the principal sentence, right? Y ahí ustedes me iban diciendo...
cuáles eran las oraciones principales. Ahora vamos a aprender cómo utilizar otras palabras aparte de if, ¿ok? Aparte de if. Entonces, todas estas palabras que vamos a ver se pueden utilizar de la misma manera que se puede utilizar if. Se pueden utilizar al inicio de una oración o al final de una oración, ¿ok? So that's why they are called time clauses, ¿ok? Porque se refieren un poco al tiempo. Entonces, todas van a funcionar igual a if, ¿ok? Nada más que con un contexto diferente y con otro sentido y con otro significado, ¿ok? Entonces, vamos a ver cada una de ellas. La primera, tenemos before and after, ¿ok? Before and after, ¿ok? Obviamente es before, antes, and after is después, ¿ok? Creo que se confunde un poco ese cuando estamos aprendiendo inglés, porque after tiene A, entonces lo conectamos con antes, ¿ok? Pero es totalmente lo contrario, ¿ok? Before, ¿ok? Before and after, ¿ok? Antes y después, ¿ok? Before and after. Entonces lo voy a poner acá, ya me estaba confundiendo yo solo. ¿Ok? Aquí tenemos before is antes and after is después, ¿ok? So that you have it clear, ¿ok? Para que lo tengan claro cuál es el significado de cada palabra, ¿ok? Before and after, ¿ok? Before and after. Now, the next one. Until, ¿ok? Así le decimos, until and once, ¿ok? Once. Vamos a ver. Until and once. Until significa hasta, ¿ok? Hasta, ¿ok? Until. Incluso si lo queremos poner ya en una oración, hasta que, ¿ok? Por ejemplo, hasta que esto pase, no voy a hacer esta cosa, ¿ok? O hasta que, por ejemplo, hasta que no mandemos la encuesta, no seguimos la clase, ¿right? Entonces, así es más o menos el significado de until, ¿ok? Until. Once, ¿ok? Once. Once. ¿Alguien sabe qué significa once? Anteriormente creo que lo habíamos visto. Ajá. Una vez. Una vez, exactly, ¿ok? Once or one time, ¿right? In this case, basically, it is the same thing, ¿ok? Una vez, it's the same thing, ¿ok? Es el mismo significado, nada más que lo vamos a aprender a utilizar de la misma manera que if, ¿ok? De la misma manera que if. And the last one, as soon as. As soon as. As soon as. In this case, it means tan pronto, ¿ok? Tan pronto, as soon as, ¿ok? As soon as. Es como cuando uno dice al nomás, ¿ok? Al nomás esto pase, o al nomás termine mi trabajo, hago esto, ¿right? O tan pronto termine mi trabajo, I do something, ¿ok? So, as soon as, ¿ok? So, let's repeat the words. Before. 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 After. 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 Uh-huh. After. Until. 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 Once. As soon as. 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 Ahí lo decimos como que fuese una sola palabra. As soon as. As soon as. As soon as. As soon as. Before planted. All right, excellent. Ok, entonces, como les dije anteriormente, vamos a aprender cómo utilizarlas igual que if, ok. Van a ser parte de una oración igual que if, all right. The first example, ok, solo para que nos acordemos cómo utilizamos if. If you have a car, what is going to happen? Or what happens, people? Recuerden que estamos utilizando simple present, right? If you have a car, what happens? Can you help me to complete the sentence? I'm going to the beach. Ah, I go to the beach. Okay. I go to visit a family. Okay, I visit my family. Any other example? If you have a car?
I don't travel in a bus. Ah, I don't travel by bus. Excellent. Okay. I don't travel by bus. Uh-huh. One more. If I have a car. I don't walk. In. I don't walk. Okay, excellent. Okay. I don't walk. Okay, in the present. Excellent. Nice, nice. Okay. So, así es como utilizamos if. Okay. De la misma manera vamos a utilizar los que acabamos de ver. All right. The first one is before I take a shower. Uh-huh. Before I take a shower. Antes de bañarse, what do you do, people? Uh-huh. Before I take a shower, what happens? Before I take I brush my teeth. I brush my teeth. Me decía Claudia, creo que era lo que estaba hablando. I do exercise or ejercicio. Ah, okay, I do exercise. Nice. Uh-huh. What else? Before I take a shower, I wake up. I wake up, okay. Yeah, excellent, okay. I wake up, uh-huh. Uh-huh. One more. Before I take a shower, mm-hmm. In my case, I check my cell phone, okay. Before I take a shower, I check my cell phone. Yeah, I need to see, you know, my social network, you know, and all that stuff, okay? Uh-huh. So, in this case, tell me? No? Okay. So, I drink water. Okay, I drink water. Okay, perfect. Uh-huh. Nice. So, en este caso, como decíamos en el caso de ayer, el if lo puedo cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, I go to the beach if I have a car, okay? Puedo darle vuelta a las oraciones. ¿Qué pasa si le doy vuelta a las oraciones? ¿Cuál era la consecuencia de eso? ¿Quién se acuerda? Uh-huh. ¿Qué pasa si le cambio? Le omite la coma. Ah, le omito la coma. Perfecto. Okay. En ese caso tengo que utilizar una coma porque tengo if al inicio. Pero si tengo if al final, le quito la coma. Okay. Ahí ya no me preocupo por poner una coma. Así que en ese caso estoy haciendo lo mismo. ¿Puedo invertir las oraciones con before? Yes. I brush my teeth before I take a shower. Okay. I do exercise before I take a shower. ¿Voy a eliminar la coma? Yes. Okay. Voy a eliminar la coma si lo cambio de posición también. All right. Así que ahí tenemos más ejemplos de cómo utilizar otras palabras, pero utilizándolas similarmente a if. Okay. ¿Qué decíamos que era before? Ajá. Antes. Antes, right? Excellent. Now, what do you do after you take a shower? Uh-huh. After I take a shower? I drink coffee. I drink coffee. I use my new clothes. I use my new clothes. Ah, nice. Well, I listen to music. I eat breakfast. Okay, I listen to music. I take my breakfast. I take my breakfast or I eat my breakfast. Uh-huh. Por ahí me escuché que alguien me está diciendo algo más. Uh-huh. I cook my breakfast. Ah, I cook my breakfast. Okay, nice. Uh-huh. Okay. Excellent. Okay, nice. People, okay, nice. Entonces aquí tenemos otra frase, okay, que podemos utilizar. Similarmente a if, ok, nada más que aquí le puse otro time expression, ok, en este caso sería after, ok, after. ¿Le puedo dar vuelta? Yes, I drink a coffee after I take a shower. I use my clothes after I take a shower, ok. I listen to music after I take a shower, ok. Very simple, right? Very simple. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Con cualquiera de esos dos? Before and after. No? All right. Okay, perfect. All right, let's continue. Once. ¿Qué dijimos que significaba once? Uno. Una vez.
Una vez, right? No. Una vez. Entonces, una vez. Once I finish this course, una vez termine este curso, once I finish this course, what do you do? I go to that? Take a vacation. ¿Me decía, Claudia? I go to that? I... Vacation. Ah, I go on vacations, okay? Por ahí me decía también, William, I take a vacation, okay? That's nice, I take a vacation. ¿Decía Maritza? I go to bed early. Ah, I go to bed early, okay, nice, okay. Once I finish this course, I go to bed early. I take a new course, okay. Once I finish this course, I take a new course, okay, nice. I go to dance on Friday. I go to dance on Friday, nice, okay. Excellent. Now you have free time to go dancing, right? Okay, excellent. Okay, nice. ¿Me decía Samuel? Creo que quería decir una. Sí, que, ¿cómo se decía? Que recibiremos un... A diploma. Ah, okay. I receive a diploma. I receive a diploma. Excellent. Okay. You go to sleep early. I go to sleep early. Okay, excellent. Okay. I go to sleep early. All right. Nice. Okay. Excellent. ¿Puedo cambiar la de posición? Yes, I can do that also. Okay. I go on vacations once I finish this course. I go to bed early once I finish this course. Okay. También puedo hacer lo mismo. The next one. I have to work until. ¿Hasta cuándo tiene que trabajar? I have to work until. Recuerde que acá después tengo que poner una oración completa, right? Tengo que poner una oración completa. I have to work until. Saturday. But is Saturday a complete sentence? Saturday at midnight. At midday. I work. Saturday at midnight, me dijo. Ya vamos a ver cómo cambiamos eso para hacer una oración completa. Porque no, no es oración completa acá. Vamos a ver. ¿Alguien más me quiere ayudar con otra parte? Until. I trabajo. Until I finish this course. Ah, okay. I have to work until I finish this course. Okay. Ahí sí tengo una oración completa. I have to work until... Por ejemplo, no se depende del trabajo, ¿verdad? Porque por lo menos en mi caso, yo tengo que mandar un reporte diario. So, I have to work until I send my report. ¿Ok? Entonces, o sea, tengo que trabajar hasta que yo mande eso. Ya media vez yo mande eso, bye. ¿Ok? Bye. See you tomorrow. ¿Ok? Entonces, eso sería mi caso, right? I don't know you. I have to work until... ¿Cómo sería, teacher, trabajar de lunes a viernes de 8 a 5? El problema, o sea, sí se puede decir, por ejemplo, until Friday, y dice la hora, ¿verdad? El problema es que en ese caso, para hacerla de acuerdo a la estructura que estamos viendo, tengo que cambiarla de puesto. Mejor dicho, tengo que utilizar oraciones completas para también poderla cambiar de puesto. Okay. Until I boss send me go to my house. Okay, nice. Until my boss tells me to go to my house. Hasta que el jefe me diga, okay, váyase, right? Okay. Yes. Until my boss tells me to go to my house. Okay, perfect. I have to work until... All right. But my boss is angry. Until the boss is angry, okay? Okay, yeah. In that case, okay, yeah, bye boss. See you tomorrow, right? See you tomorrow.
Okay, people, nice. La última. As soon as I have free time, tan pronto tenga tiempo libre, as soon as I have free time, I go to the beach. Ah, I go to the beach. Nice, okay. I go to the beach. What else? As soon as you have... I get a trip. I get a trip. Ah, okay. Uh-huh. I get a trip. Mm-hmm. I listen to music. Okay. As soon as I have free time. I go to take a coffee with my friend. I go to drink a coffee. Uh-huh. Okay. I go to the gym. Ah, okay. Ah, nice. Those are nice goals. I go to the gym. Okay. Yeah, we need to exercise. We need free time. Uh-huh. Okay, people. Excellent. Okay. En ese caso, también les puedo dar vuelta. Okay. I go to the beach as soon as I have free time. I get a trip as soon as I have free time. I listen to music as soon as I have free time. Okay. Trabaja de la misma manera que if. Okay. Nada más que, obviamente, cada frase tiene su significado. Right. Cada palabra... significa algo diferente. All right. ¿Alguna duda en todo lo que acabamos de ver? No. Recuerde que en ese caso siempre vamos a tener una clause, ¿ok? Es decir, una frase, y luego vamos a tener una frase que inicia ya sea con if, con before, con after, con until, ¿ok? Y luego tenemos la oración principal, ¿ok? Que puede estar por sí sola y no hay ningún problema, ¿ok? Like, I do exercise, I drink coffee, right? Ah, but I drink coffee after I take a shower, ¿ok? No en cualquier momento, sino que en ese tiempo o en ese momento en específico, ¿right? Ahora, vamos a ver los ejemplos que tenemos en el manual, ¿ok? En el manual tenemos 4 ejemplos que ya son un poco más... que están más conectados con nuestro contexto, right? Con el contexto de trabajo. Por ejemplo, before you start writing the purchase order, comma, you have to check every product, okay? Before you start writing the purchase order, you have to check every product, okay? Antes de escribir la orden de compra, tiene que chequear o tiene que revisar cada producto, right? After they pay, we can start placing the packages on the product. On the track, okay? Así que después de que se haga el pago, ya vamos a empezar a movernos, right? Y ordenar todo. We are authorized to change items until we check the purchase order, okay? We are authorized to change items until we check the purchase order. And the last one, as soon as we register the order in our system, you can take it home, okay? Tan pronto nosotros lo registremos en nuestro sistema, se lo puede llevar, okay? So that's, those are time clauses, okay? Those are time clauses. Let's see, now we're going to do the last exercise, okay? Choose the correct words, okay? Choose the correct words. Over here we have 2 options, okay? Tenemos que ver cuál es la mejor para cada uno de los casos, all right? Tenemos que ver cuál es la mejor. Así que vamos a trabajar en grupitos pequeños. Decidimos cuál es el mejor y por qué, ¿ok? No solamente elegir uno por elegir, sino que vamos a analizar por qué ponemos eso, ¿right? Y al final, cuando terminen, por favor, lean las oraciones, ¿ok? Para que asegurarnos de que estamos diciéndolo bien, and then vamos a regresar aquí, ¿ok? Así que vamos a trabajar ahorita en grupos pequeños y voy a estar ahí dando vueltas por cualquier duda, ¿ok? Así que, por favor, acepte la invitación. Here we go. Ya me cayó su imagen, Maritza.
Vamos a ver, Claudia, Cristina y bueno, Marisa dice que tiene problemas con la conexión, así que vamos a ver cómo vamos. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Estamos viendo cuál es la mejor. Ok, nice. Uh-huh. Porque... Pero para, estamos viendo que dice que de que cuál es la mejor opción, si antes o después darse una ducha. Sí, entonces yo sé, antes de ir sí, hay que ducharse después, pero yo creería que ahora, no, bueno, no sé. Tan pronto es casi igual como el problema es que si tan pronto es como que o sea, de inmediato. No más llegue, así como ahorita en la pandemia. Before, sería before. Ajá, porque si dice as soon as, es como que, ok, ya llegué a mi trabajo, entonces me voy a bañar ahorita, right? Ah, yeah. Okay. Entonces, en uno vivo. Ajá, ajá. Bueno, y ducha en el trabajo puede ser. ¿Verdad? Entonces no. Sería I before. Get home. Before. Ajá, before I get to job. Ajá. Before, okay. No, no, before. I get to job, I have to take a shower. Ajá. Okay. Ponen a dos. ¿Qué es lo que you pay for the materials? Yo, yo pago por el material. Por el material, ajá. Por el material. Por el material, yo me... Sería una vez o puede, sería... Sí, yo necesito... ¿Hasta qué? Dice que podría ser antiguo. Hasta que tú pagas. Material, ajá. Yo puedo trabajar algo así. Ahí dice, you can start using Si nosotros ajá. Pagamos... O sea, sí. Puede ser until, entonces. Until. Bueno. Porque no, ahí dice que... No. Dice ¿hasta qué? Vez, hasta que hayamos pagado. Entonces tú no vas a estar pagando varias veces. Yo creo que sería once. Una vez. Ajá, podría ser. Una vez, bueno. Ajá. Ajá. Entonces sería... Ahí está algo confuso, teacher. Sí, por eso. Material. Pero sí. Puede ser hasta que tú pagues, yo puedo empezar a trabajar. También. Ajá. También. Ajá. Entonces... Ajá, que está difícil. Pero digamos que así de manera más formal es once. Como once. O sea, una vez usted pague, ajá. Yo hago eso, ¿verdad? Ajá. No, eso sí. Ajá. Si no, no trabaja el albañil. Así es. Correcto. All right. Hello. No, que le dé el cambio después que le dé a conocer el total. Uh-huh. Es antes. No. Quizás sería dame el cambio después de. Pero sería antes. Sería after. ¿Antes o después? ¿Hasta cuándo daría el cambio? O sea, ¿hasta cuándo daría el cambio? Digamos, usted va al supermarket, ¿verdad? El cambio. Hasta que revise el total. Ajá. El cambio. Entonces sería before. Sería before. Ay, no, yo las dos voy a poner. Es que la cultura salvadoreña es toda revesada. Por eso damos así. Sí, pero bien. Ok. Vamos a ver, voy a ver cómo los demás, ya regreso por acá. On time, until. Hello, teacher. Ajá, ¿cómo vamos? Finalizamos. ¿Terminaron? Teacher, en la 2. Ajá, ajá, vamos a ver. ¿A qué llegaron? yo siento que pega más once que until. Ajá. Porque dice una vez que, ajá.
¿Y qué dice el público? Until. ¿Por qué until? No, le estamos hablando que los dos podrían ser, porque podría ser hasta que pague, o si no, una vez pague. Sí, de hecho, ahí pudieran ser los dos, pero, digamos, en nuestro contexto, suena mejor once, ¿ok? Once you paid for the material, una vez usted pague, usted puede empezar a utilizar. Perdón, pueden empezar a utilizar. Okay. Okay. Y al final así lo dejamos. Ajá. Sí, o sea, solo, digamos, sería claro de tener que sea once, porque probablemente le vuelva a salir en la tarea del de la plataforma. Así que, ajá, para que ya no vaya a decir, no, pero el teacher me dijo que eran los dos, ¿verdad? Y me salió mala en la plataforma, no. Entonces. Ajá. Entonces ahí sí vamos a quedarnos con once. Y vamos a ver la tercera. ¿Qué conclusión llegaron a la tercera? Ahí se estaban debatiendo after. Algunos con la tercera. Ajá. After, ¿sí? After, teacher. ¿Y por qué no before? Porque es de girl. Después de... Before, after, después. Porque así sabe el total, teacher, pero si... ¿Si le da antes el cambio? No, o sea, no sabía cuál era el total. Ajá. Ajá. O sea. Okay. Ajá. Por ahí me decía Félix que él creía que era before, porque en El Salvador todo es arrevesado, dice. Y primero le dan el cambio antes de decirle cuál es el total. Dice. Él decía. Así que, ajá, ok. Now, ahora practiquemos entonces, please. Ok, teacher. Ajá, thank you. Hello. Sí. Did you finish? Hello. Nosotros no estamos hablando. Ah, okay. Okay. Tell me. Last mistake de esta. Once is once used for activities. Only for activities. It's true or false. Ajá. Bueno. Aquí la compañera opinó que esta es la más indicada. Ajá, ¿y el público qué dijo? Pues apoyamos el veredicto. Okay. No, pero el compañero dijo que once solo se ocupaba para actividades, que por eso ella quería No, pero dije que once yo lo había escuchado, digamos, por ejemplo... sobre alguna actividad que se hace una vez a la semana o al mes, cosas así. Ah, solo así lo he escuchado yo, ¿verdad? Ajá, por eso es mi duda, ¿verdad? Sí, pero en ese caso también se puede utilizar de esa manera. Ajá, también lo podemos utilizar en ese tipo de estructuras. Ajá. Entonces, ahora, déjeme decirle que en ese caso, o sea, desde mi punto de vista, se puede con ambas, ¿ok? Se puede con ambas, porque al final... O sea, al final es casi lo mismo, se pone a analizarlo. Es casi que lo mismo, o sea, significan lo mismo, pero en inglés, cuando decimos ese tipo de estructura, suena mejor decirlo con once al inicio. Once you pay for the material, you can start using it. Ajá. El until... Sí, yo lo veo. Ajá. Quizás como una condición, ¿verdad? Así es, como una condición. Ajá, eso quería llegar yo. Porque until suena más como, no sé... Yo lo relaciono más como con periodos de tiempo. Ajá. Entonces, creo que ese es un poco más diferente. Entonces, ahora, cuando usted si me dice until you pay for the material, o sea, yo le entiendo, ¿verdad? Que si no hago eso, no empiezan, o sea, no puedo utilizarlo, pues. O sea, obviamente tengo que pagar el producto, ¿verdad? Entonces, pero para cuestiones de plataformas, ¿ok? Para que no me vaya a decir, piche, pero usted nos dijo que era until, que con los dos se podía. Y en la plataforma me salió incorrecto, ¿verdad? Entonces vamos a tomar en cuenta once como la respuesta correcta. Ok. Yes. Excellent. Listo. Aunque yo diría que se puede con ambas, ¿ok? That's my personal point of view. Ok. All right, excellent. ¿Ya practicaron leyéndolas? Ya, yeah, teacher. Ah, ok, excellent. Entonces vamos a regresar, ¿ok? Vamos a regresar ya al principal. Sí.
Okay. Okay, welcome back. Okay, ya regresamos del debate, ¿verdad? Había un poco de estamos debatiéndonos aquí de cuál era la correcta y cuál era la incorrecta, right? Entonces, vamos a verlo, ¿ok? Vamos a analizar cada una. Tenemos un, ahí me disculpan por los minutillos, pero, ¿verdad? This is the last one, así que aprovechemos, right? Entonces, vamos a ver. Number one, let me ask, let me see. Let's see, Mauricio, can you read the complete sentence, please? Number one. Okay, number one. Before I get to job, I have to take a shower. Okay, excellent. Before I get to job, I have to take a shower. Okay, nice. Decimos que tiene que ser eso porque si es como tan pronto llego al trabajo, me baño. Entonces es como que, okay, voy a llegar y me baño, ¿verdad? No, es al revés. Primero me baño y después voy al trabajo, right? Entonces, es ahí la diferencia entre before and as soon as, ¿ok? Before and as soon as. Let's see. El debate de la number two, let's see. Creo que acá estábamos debatiéndonos la mayoría. Hasta yo, porque cuando yo vi el ejercicio, dije yo. Vamos a ver, Ronald, number two. What do you think? Okay, is once you pay for the material, you can start using it. Using it, okay. Excelente. Entonces, en ese caso, la respuesta va a ser once, okay. Sin embargo, si me pregunta a mí, con ambas se entiende el mensaje, okay. Con ambas se entiende. Sin embargo, la correcta es once, okay. Y también para cuestiones de plataforma, probablemente usted vaya a encontrar la misma oración, okay. Entonces, ya vas a ver si es once, ¿ok? Que es la respuesta correcta. No porque el teacher dijo que con las dos se podía, no intentar con until, ¿ok? Yo sé que no le va a salir correcta. Así que ahí tendría que ser once, ¿ok? Once. And let's see now number three, Marina. Give the change after you know how much the total is. Okay, give the change after you know how much the total is. Okay, excellent. Okay, entonces, al saber cuánto es el total, nosotros sabemos qué tanto cambio tenemos que dar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por eso decimos after. Okay, entonces damos el cambio después que sabemos cuánto es el total. Okay, entonces, si no, imagínense, estamos en supermercado y trabajamos en supermercado, no vamos a ir contando uno por uno, ¿verdad? Si no nos ayuda la computadora, sería súper difícil. Dar el cambio, right? Y sí, no nos olvidemos de hacer la diferencia entre after y before. Yo sé que es un poco confuso porque, como dije anteriormente, after inicia con la misma letra que antes. Entonces, casi siempre se logra confundir, casi siempre se confunden esas dos, ¿ok? After and before. And the last one, all the workers. Let's see, Noé, tell me, all the workers. Noé, if not, let's see William. Oh, okay, well, okay, teacher. Okay, Noé, okay, there we have it. Let's see, Noé, sorry. The workers can go until they finish their work. Okay, the workers can go until they finish their work, okay? Así que media vez no hayan hecho eso, no se pueden ir, right? Así que ahí tenemos esa opción, okay? Excellent, okay? Nice. Okay, people, thank you so much, okay? Thank you. Nada más un par de recordatorios antes de irnos. Porque ya sé que ya es noche. But téngame paciencia, ¿ok? No me quiero despedir todavía, así que... mentira. Ok. All right. Nada más tenemos la videoconferencia. How to use time classes, homework, ¿ok? Va a ser muy similar a la del día de ayer, ¿ok? Ya que tenemos prácticamente la oración ya hecha, nada más tenemos que complementarla con una oración completa, ¿ok? De acuerdo a nuestro parecer. Por ejemplo, once I finish cleaning my house, what do you do? Before I go to bed. What do you do before you go to bed? As soon as I have my lunch, ¿ok?
cuando termino, well, tan pronto termino mi almuerzo, what do you do? After I finish working, ¿qué hace cuando termina de trabajar? Uh-huh. Until I receive my payment, hasta que recibo mi pago, what do you do? Okay. Así que ahí tenemos esas opciones para completar. Y luego tenemos tarea número 20, okay, que son prácticamente oraciones similares a las que acabamos de hacer en el manual para que usted elija la opción correcta. Okay, acá tenemos 5, así que tenemos que elegir la correcta. Aparte de eso, recuerde que tenemos el examen. Okay. El día de mañana voy a estar trasladando las notas ahí por las 12 del mediodía. Así que por favor trate de hacerlo antes de esa hora. Si tiene problemas con algún ejercicio, me puede escribir. Yo con gusto le guío, ¿ok? Por si tiene algún detallito por ahí. Igual con el examen, ¿ok? Así que no se preocupe. Yo siempre estoy, casi siempre estoy pendiente del teléfono, ¿ok? Así que muchas gracias a todos. Se los agradezco mucho por la paciencia. Lo hicimos bastante, bastante bien, ¿ok? Y los animo a seguir aprendiendo inglés, ¿ok? Especialmente con inglés corporativo. Así que thank you so much, people. Have a good night. Y espero verlos en el siguiente módulo. Ojalá. Okay. Gracias a usted, teacher. Thank you. Bye-bye. Gracias, teacher. Bye. Have a good night. Bye. Gracias, teacher. No problem. Y fue un gusto compartir, interactuar con todos los compañeros. Yeah, thank you. Thank you. Gracias, igual, Marixa. Igual, Marixa. Saludos, Denise. Bye-bye. Hello. Dice Marixa. Bye, people. Bye, people. Bye-bye.